Si queréis comprar monedas de la forma más segura y sobre todo de la forma más rápida, con el sistema automático de IGBAU las tendréis en la cuenta en menos de 5 minutos. Así que en primera línea de descripción os dejo el link y el código ABU para un descuentazo. Muy buenas a todos, compañeros, y bienvenidos a un nuevo vídeo de ABU, ABU Gamer. Un vídeo que me habéis pedido muchísimas, pero que muchísimas veces, y aquí lo tenéis. ¿Merece la pena comprar Antoine Griezmann? Ahora lo vamos a comprobar. Quiero que reventéis el botón de like si queréis que esta serie continúe en el canal, y cuanto más like tenga, más a menudo la traeré de nuevo. Antoine Griezmann, un jugador que me peta el culo cada vez que juego contra él, de verdad. Me enfrento a un Griezmann y me hace un hat-trick prácticamente seguro. No sé ¿Por qué? Y encima es un jugador súper carismático, porque cada vez que mete... es una celebración única de Antoine Griezmann, y eso no tiene ningún otro jugador, y está guapísimo. Así que chicos, si os parece, vamos a ver la carta del Principito. Y ya lo tenemos por aquí, Antoine Griezmann, media 88, ojo a la media, madre mía qué media. Delantero centro del Atlético de Madrid, francés chicos, 86 de ritmo, 85 de tiro, 78 de pase, 87 de regate, 30 de defensa, 67 de físico, 4 de regate, muy importante, un delantero con 4 de skill, prácticamente imprescindible para mí, y 3 de pierna mala, es zurdito. Alto en ataque, medio en defensa, lo que lo hace que siempre esté más o menos bien ubicado, 25 añitos. El año pasado tenía una serie que era el Road to Glory, pero se llamaba Capitán Griezmann, y era cambiándole equipos, pero siempre tenía que estar Griezmann. Es un jugador que me ha encantado y que este año, como no, le han pegado la chetada de su vida en la media, y además está haciendo una temporada increíble. ¿Merecerá la pena comprar a Griezmann? Su precio en el mercado, unas 150.000 en moneditas. La verdad es que ha bajado bastante y está un poquito más asequible. Si os parece, os dejo con unos golitos que he metido con Grisi. A la vuelta volvemos, debatimos si merece o no la pena gastarse la pasta en Antoine Griezmann. Ahora nos vemos, chicos. Ahí están los golitos de Grisi, ahí están la cantidad de goles que ha metido y sobre todo la celebración. ¡Qué flow, por favor! ¡Qué calidad! ¡Y qué personalización! Ya sabéis que normalmente ahora pasaríamos a ver la carta final que tiene Griezmann en el juego, pero es que me ha pasado una cosa que no me había pasado nunca. Y es que he acabado de probar a Griezmann y he dicho, venga, ¿qué le subo a la carta o qué le bajo? Y es que creo que no le tocaría nada, no le tocaría absolutamente nada. Porque es verdad que algunos atributos lo tiene muy alto en el starting game, pero otros lo tiene bajito, así que la media casi siempre va a dar lo que pone en la carta. Es una carta que, como hemos visto, pues con el 86 de ritmo, más o menos da eso dentro del juego, 85 de tiro, más o menos da eso dentro del juego, porque tiene muy buen tiro, pero tiene poquito loncho, y el regate más o menos igual. Una cosa que no me ha pasado nunca, como digo, y es que lo veo prácticamente igual, así que no le voy a subir la media ni se la voy a bajar, lo voy a dejar exactamente igual como está. Lo que sí voy a hacer es comentar los starting game con vosotros, destacando los más importantes. En el tema de la velocidad, 87 de aceleración y 86 de sprint. Chicos, es un jugador que ya es rápido de por sí, pero si le dais cazador, se va a volver brutal. Si queréis que le dé un poquito más de físico y no queréis dar cazador, le dais al con, que le potencia el físico, le potencia el tiro y le potencia el ritmo, y también va a ir muy completo. En el tema del tiro, chicos, 91 de posicionamiento. Madre mía, cómo se posiciona Griezmann, eso sí que es verdad, que está casi siempre bien posicionado, y además tiene alto en ataque y medio en defensa, nunca se va a ir muy para abajo, y si lo tenéis de delantero centro único, os va a rendir bastante bien. Finalización, 88. Es un jugador que finaliza muy bien, eso sí, con la zurda. Con la derecha le cuesta un poquito más. Fuerza de disparo, 81, aquí baja. Y launch shot, 82. La verdad es que no tiene más launch shot, pero tampoco tiene un launch shot exagerado. Volas, 87, y penaltis, 71. En el tema del pase, chicos, 82 de centro, y el pase corto y el largo lo tiene en 75, entre 75 y 79. La verdad es que pasa medianamente bien, pero tampoco es un pasador nato, como es lógico, es un delantero. Eso sí, tiene un efecto de 84. El regate, 87, aquí entramos en la calidad. 90 de agilidad, chicos, 90 de reacción, increíble, 87 de dribbling y 86 de control de balón.
¿Por qué le baja 87 la media? Pues porque tiene solamente 80 de balance. Y eso le hace que empeore un poquito. La verdad es que 87 de ritmo lo veo muy semejante a lo que da dentro del juego y está bastante bien. La defensa lo tiene en 30, ¿vale? Tiene unos atributos defensivos muy bajos, pero tiene 80 de cabezazo. Y en el tema físico, chicos, 83 de salto, que con el 80 de cabezazo lo hacen un buen rematador, las cosas como son. Y 75 de estamina, o sea que se cansa, bueno, no se cansa tampoco bestialmente, pero sí que es verdad que tampoco llega muy fresco a los últimos minutos. Luego tiene 61 de fuerza y 69 de agresividad, ¿vale? Esto es una cosita que sí que es verdad que le baja un poquito. Entonces, recapitulando, 150.000 monedas en el mercado aproximadamente, un delantero brutal, chicos, y un delantero que a mí la verdad es que personalmente me ha gustado mucho. Eso sí, si tenéis un equipo, chicos, si tenéis un equipo con un solo delantero, creo que Griezmann no merece la pena. Creo que con un solo delantero a mí no me acaba de convencer. Sin embargo, si jugáis con dos delanteros, por ejemplo, una Liga Santander y tenéis a Benzema y a Griezmann, Benzema por la derecha, Griezmann por la izquierda, una auténtica bestia. Me parece un delantero brutal para compenetrarse con otro. La verdad es que cuando lo he probado solo me ha parecido un poquito ahí, no sé, un poquito más flojo. Pero con otra pareja, chicos, seguro un delantero letal, un delantero que ataca muy bien el espacio y que, ya digo, con un delantero único, siendo Griezmann ese delantero único, teniendo tan poquita fuerza, no sé, los defensas como el Moulin y esta gente, pues se la quitan por fuerza prácticamente casi todas. En pareja, brutal. Y si lo queréis reconvertir a MCO, también merece la pena reconvertirlo y ficharlo. Eso sí, no es un pasador nato, recordadlo, lo he dicho antes, no es un pasador brutal, pero sí que se defiende bastante bien. Y a la hora de definir de la frontal, increíble. Así que, chicos, para mí Griezmann merecería la pena de delantero centro con otro punta y de MCO. No merecería tanto la pena de delantero centro único. Eso sí, tiene un flow increíble y meter un gol y hacer esto es brutal. Y a mí me encanta, de verdad, me encanta. Soy la persona que si un jugador en el FIFA no se parece, ya no me gusta. Y Griezmann en este caso se lleva un 10 en personalización, en celebración. Es un jugador que a mí personalmente me encanta, así que siempre que tengo una plantilla con dos delanteros, pondré a Griezmann sin ninguna duda. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido Antoine Griezmann, si lo habéis probado, si no, si lo tenéis, qué goles metéis con él y en definitiva, cómo rinde el amigo Antonio. También quiero que me dejéis en los comentarios las siguientes parejas que queráis ver en esta serie y cómo no, recordad que si queréis verla más a menudo en el canal, ya sabéis lo que tenéis que hacer, reventar el botón de like. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo, chicos. Aquí me despido, un saludito, hasta el próximo día. ¡Adiós! I'll take you like a prince.